Ubícate ahí, donde tu mente inconsciente te lleve, justo ahí. Puede ser de día, puede ser de noche, en esta vida o en otra, en un momento totalmente diferente, en un lugar diferente. Simplemente déjate guiar. Y lo primero que llegue ahí, platícame qué es. Ahí donde estás, ¿sientes que es de día o es de noche? Platícame si hay alguna emoción, cualquier detalle es importante. ¿Cómo es ahí donde estás ahora? Recuerda mentalmente pedirle a tu guía que te lleve a dónde están las respuestas, esas que hoy traes, dónde está la sanación para tu cuerpo, dónde está el desapegarte de relaciones que ya no te gustan, que ya no te convienen. Y ahora, suéltate y confía. Viaja a través del tiempo, del espacio, no hay límites. Y todo lo que vaya sucediendo, cuéntame. Ahí donde estás, ¿es algún lugar específico? ¿O solamente un espacio? Es un espacio. Bien. ¿Ese espacio sientes que es abierto o está cerrado? Son colores. Bien. Y ahí, ¿dónde estás que solo se ven colores? ¿Qué colores son?
¿Y ahora qué está pasando ahí? No. Todos los detalles son importantes. Bien. Ahora revisa ahí donde estás si tus pies están pisando una superficie dura o es blanda. Siéntela. ¿Cómo sientes que es ahí? Estoy ¿Cómo? duro. Es duro, bien. Revisa si tus pies están descalzos ahí donde estás. O si traen algo puesto, siente. Y cuéntame. Y dime cómo sientes que traes ahí. Estoy descalza. Bien. Sigue hacia arriba y ve revisando qué ropa traes, si traes algo ahí en tus piernas. No, no, me llega a la mente. Me llega a la mente un pantalón. Todos tenemos diferentes canales perceptivos. Así como dices, me llega a la mente, ese es un canal perceptivo. Mirarlo es otro canal. Entonces puedes utilizar todos los que tú quieras. Y ese pantalón que te llega a la mente, ¿cómo es? ¿Tiene algún color? Negro. Es negro.
Es camisa blanca. Ajá. Si puedes hablar un poco más alto, estaría bien. Pantalón negro, camisa blanca. Ahora revisa tus pies y dime qué tienes ahí. ¿Eres un hombre ahí? Bien. Conecta ahí con esa emoción. Lo estás haciendo muy bien. Y platícame. ¿Ahí eres joven o viejo? Soy joven. Revisa toda la información, júntala. Encuentra toda esa información. Y dime qué hay ahí que te entristece. ¿Qué te tiene tan triste ahí? Cuéntame. Perdida. ¿Cómo? Perdida. ¿Qué te tiene tan triste? ¿Qué ha sucedido? ¿Me hablas más recio? Papás. ¿Tus papás qué? ¿Les ha pasado algo a tus padres? ¿Murieron? ¿Dijiste eso? ¿Cómo fue que murieron tus padres ahí? En un accidente. ¿Y ese accidente cómo es? ¿Qué ha pasado? Y dime, ¿ahí como cuántos años tienes? ¿Cuántos? 8 años. Así es de que estás solito. ¿No tienes hermanitos? ¿Alguien se hace cargo de ti? Unos tíos. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Carlos. Carlos, ¿cuál es tu nacionalidad?
Lo primero que llegue. Okay. Americana, bien. Carlos, ¿tu salud es buena? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Estás enfermo de algo? ¿Y de qué estás enfermo? ¿Me quieres decir? Dolor de cabeza. Adelántate un poco en esa vida, Carlitos, y busca un momento que haya sido importante para ti, que haya marcado tu vida de alguna manera, para bien o para mal. Quiero decir, de manera negativa o positiva. Adelántate y cuéntame qué está sucediendo. Voy a contar del 1 al 3 y encuentras ese momento importante. 1. Avanza en esa vida más. 2. 3. Ya estás ahí. Y cuéntame. ¿Te estás casando tú? ¿Amas a esa mujer? ¿Y por qué te casas con ella si no la amas? ¿Me repites eso en voz alta? Me hace falta una pareja. Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? ¿1960? ¿A qué te dedicas ahí, Carlos? ¿Y qué haces en los ferrocarriles? Gracias.
¿Cómo? Como carbón. ¿Cargas carbón? Se me vino una imagen de cuando empezaban los ferrocarriles, donde utilizan carbón. Y actualmente, Carlos, ¿qué es lo que tú haces ahí en los ferrocarriles? ¿Y en qué trabajas ahí? ¿Cuál puesto desempeñas? Ayudante. Bien. Adelántate un poco en esa vida, Carlos, y busca un momento importante. Otro momento importante. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Qué te llega? Puedes retroceder esa vida o adelantarla. Hacer stop o volverla a retroceder. Y venme platicando qué está sucediendo para que yo pueda ayudar mejor. Entre más información me des, mejor podemos ir. Puedo ayudar y hacer tu sesión. Y dime qué te ha llegado ahí ahora que te he pedido que te adelantes. ¿En dónde sientes frío? Bien. Ahorita nos ocupamos de ese frío. Primero revisa a dónde te has ido ahí en esa vida de Carlos que te muestra. ¿Tienes neumonía? ¿Sigues viviendo con esa misma esposa? Quiero decir, si siguen juntos. Mira los ojos de esa esposa, Carlos. Y revisa si están presentes en la vida actual de Maricruz.
Y dime, ¿estás muy mal de la neumonía? ¿Hay alguien que te cuide? ¿Estás solo? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos? 64. 64 años. ¿Mueres ahí? Sí. Y ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿hacia dónde se dirige tu espíritu? ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? ¿Ya estás en la luz? Y dime, Carlos, ¿cómo se siente estar ahí en la luz? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo se siente estar en casa? Se siente paz, se siente tranquilidad. Ahí todo está bien, ¿cierto? Se siente amor. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, si el universo lo autoriza, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. ¿Cómo? Soledad. La soledad. ¿Aprendiste, Carlos, o te faltó? ¿Me quieres explicar eso porque no lo entiendo? ¿La soledad fue la enseñanza? ¿Cumpliste? ¿Aprendiste todo o te faltó? Me faltó. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quisieras dar a Maricruz? Estar solo.
aprender a estar sola? Bien. Carlos, ¿le quieres decir algo más? Sé fuerte. Bien. Ahora, Maricruz, te puedes despedir de Carlos y darle las gracias por lo que hoy te mostró. Revisa, antes de que te despidas, si de esa vida viene alguna enfermedad, alguna tristeza, sensación de soledad. Revisa qué viene de allí. Bien. Ahora pídele a Carlos que por favor retire eso para que tú puedas seguir con el aprendizaje. Lo que sea de él, que pida autorización para que se lo lleve. Y dime cómo lo retira. ¿Han autorizado que se lleve eso que es de él? ¿Ya lo retiró? Bien. Ahora revisa si aún está ese frío que me dijiste hace un momento o ya se fue. Ya no está. Bien. Ahora ve bien profundo, profundo, Maricruz. Ve muy profundo, Maricruz. Muy profundo, profundo. Y ve a la sala. Retrocede en el tiempo y ve ese momento en la sala. Cuando estás pensando que no debes de dormirte porque hay que cuidar al bebé. Pero estás muy cansada. Algo pasó ahí. Algo sucedió, ve a ese momento. Tu espíritu no sabe de tiempo, no sabe de espacio, no conoce de eso. Entonces puede ir libremente a través del tiempo.
Y cuéntame, ¿ya estás ahí? Muy bien. ¿Y qué está sucediendo? Estoy sentada. Estoy cansada. Pregúntale qué es o quién es. Y lo primero que llegue. Esa energía. Ahora vuelve nuevamente a la sala donde estás cansada y sígueme platicando qué sucede. Me quedo dormida. Y ahora platícame en cámara lenta, como si fueras en cámara lenta todo lo que está sucediendo. Estoy sentada. ¿Cómo? Están dos personas, ajá. ¿Les quieres preguntar quiénes son? ¿Por qué te visitan? Son maestros. ¿Les podemos llamar por algún nombre?
o simplemente así, maestros. Bien. Ellos saben todas las preguntas que tú tienes. No necesitas volvérselas a hacer. Se pueden comunicar contigo a través de pensamientos. De hecho, ya sabes cómo lo hacen. Ahora permite que te den un mensaje y repite en voz alta lo que te vayan diciendo. Conocimiento. Tú ya sabes el conocimiento. Sí, tienes que recordar. Para eso estamos aquí. Para hacerte recordar algo que ya sabes. Haz lo que tu corazón te dice. El corazón es la mayor herramienta que el ser humano puede tener. Maricruz, ¿le quieres decir a tus maestros lo que sucedió con esa sombra cuando se te va encima? Platícale. Más bien ellos ya saben. Escucha solo la respuesta. ¿Cómo te puedes proteger de esos hermanos extraviados que están en la transición? Cúbrete de luz blanca. Tú sabes cómo hacerlo. ¿Le quieres preguntar a tus maestros si tú puedes ayudarlos a ir a la luz o a donde les corresponda? Pide al universo con amor. ¿Cómo? ¿Tú los vas a guiar? ¿Cómo se hace eso? Envuélvelos. Y pide al universo llevarlos a la fuente. Llevarlos a la fuente.
Maricruz, ahora sin verlos, siéntelos. Siento calor en mi cuerpo. ¿Cómo los percibes? Tu corazón jamás te va a engañar. Percíbelos y dime. ¿Percibes gratitud? Gratitud, enseñanza, ¿qué más percibes de ellos? Amor incondicional. Amor incondicional. Y dime, ¿qué aroma tienen? A sándalo. ¿Le quieres pedir a alguno de tus maestros si a través de ti es posible sanar para que se regule, se armonice los esfínteres de tu hijito? ¿Que controle el poder ir al baño? Que por favor pidan autorización a la luz y veamos si es posible. ¿Han autorizado? Energía. ¿Están mandando energía? ¿En su chakra? Bien. Contiene muchas emociones. Le quieres preguntar a tus maestros si tú puedes hacer eso mismo con tus manos,
si puedes transmitir la energía positiva, bonita, armonizar ahí. Pídeles que te enseñen cómo se hace. Solo pon tu mano en cada chakra. Visualiza la energía de cada color. Armonización. Cada uno. ¿Tienes alguna duda de cómo hacer eso, Maricruz? ¿Lo tienes ya claro? ¿Ya está bien? Exactamente. Visualizar en la mente la energía que sale de la mano. Y armonizar cada uno, imaginándote cada color. ¿Quieres pedir a tus maestros que retiren de ti el miedo a la separación con tu pareja? Y dime si la retiran. ¿Se las quieres entregar hoy, Maricruz? Deshazte del miedo entonces de seguir tu camino. Deshazte de ese miedo y ahora puedes poner alegría, entusiasmo, bienestar, seguridad, positivismo. ¿Y qué estás poniendo? Cuéntame. Amor. Maravilloso. ¿Le quieres pedir a tus maestros que te lleven a una vida
donde fuiste curandera, chamán, médica, sanadora. ¿Quieres pedirles que por favor pidan autorización para que aprendas de allá? Y dime a dónde te llevan. ¿Y estás ahí? Me viene a la mente montañas, cerros. Es un lugar muy bonito. Y dime, ¿dónde te ubicas ahí? Ubícate en tu casa y descríbemela cómo es por fuera. Veo un hombre. Viene caminando. Es como un apache. Con sus plumas y todo. Okay. ¿Y su piel de qué color es? Es un moreno. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. ¿Sientes que te llamas Luna? Y dime, ¿a qué te dedicas ahí?
¿Cómo cuántos años tienes? ¿Cuántos? 27 años. ¿Y quién te ha puesto ese nombre? Descríbeme, ¿cómo es donde vives? Descríbeme cómo es eso. ¿Y a qué te dedicas ahí, Luna? ¿Cómo? Curo. Curo. ¿Con qué curas? Con hierbas. Y dime, ¿ahí eres hombre, dijiste, o mujer? Soy mujer. ¿Qué más me quieres contar de ahí que te parezca interesante? ¿Hay algo más interesante de ahí que me quieras contar? Hablas un poco más alto, estás hablando muy bajito. La gente viene para que la sane. Luna, ¿y tú solamente sanas con hierbas o haces algo más?
¿Cómo? Espíritu. No entiendo, espiritual, ¿qué significa eso? ¿Y cómo quita espíritus? Como persona, La llena de humo. Luna, ¿tú haces algún tipo de viaje? En tus rituales. Una ansiedad. Tiene algo en las manos. No hace ningún tipo de viajes en los rituales. No se desprende de su cuerpo. Ahora pon mucha atención en cómo lo hace y a dónde va. Ella está sentada como en meditación. Se ve como si su alma se desprendiese. Revisa cómo lo hace, no cómo se ve. Recuerda, tienes diferentes canales de percepción. Es como si te metieras ahí y vieras cómo lo está haciendo. No lo veas, siente.
y veme describiendo. Descríbeme cómo lo haces. ¿Ya sabes? Negativa. ¿Te ha quedado claro cómo lo hace? Bien. ¿Eso significa que ya estás lista para regresar? Escucha si Luna te quiere dar algún mensaje. Ella tiene esa energía en sus manos. Ella tiene energía en sus manos. Y puedo usar su energía en tierra.
corazón de destruirse. Solo eso. ¿Te ha quedado claro, Maricruz? Instruirse. Ahora debe instruirse. Lo que está haciendo es instruirte. Ahora le puedes agradecer a Luna y prepararte para regresar. ¿Estás lista? Bien. También despídete de Carlos y prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás cada vez un poco más y más alerta, saliendo de ese estado en el que te encuentras. ¿Estás lista? Bien. Ahora agradece a tus maestros. Y pregúntales si siempre están contigo. Que esa respuesta ya la tenemos casi que clara, ¿cierto? ¿Qué te dicen? Siempre, pues claro. Entonces no hay de qué estar sintiendo preocupación o soledad. Siempre te vamos a Siempre te vamos acompañando, mira qué bonito. Deja los miedos. Deja los miedos. Seguridad. Seguridad en todo lo que hagas, bien. Nunca dudes. Te estamos acompañando. Te estamos acompañando. ¿Hay algo más que te dicen? Solo confía. Solo confía. Bien. Ahora sí agradéceles. Y despídete. Despedirnos solo es un decir, porque te acaban de decir que están ahí contigo, ¿cierto? Claro. Y ahora prepárate, Maricruz, porque vamos a regresar. Muchas gracias. Bien, por favor. ¿Eso a quién se lo dijera? Qué bonito, muchas gracias, lo recibo.
si ya estamos listos. Bien. Maestros, me despido de ustedes y les doy las gracias de la asistencia de hoy y de siempre. Y ahora, Maricruz, prepárate, voy a empezar a contar. Y vamos a ir poco a poco regresando al aquí, a la hora, a este lugar en donde nos encontramos. Te haces consciente del espacio, de las personas que están allá afuera. Te haces consciente del lugar en donde estamos. Y vas regresando poco a poco, muy tranquila, feliz, como renovada, con esas respuestas en tu corazón, sabiendo cómo puedes con tus manos alinear los chakras de tu hijito. Siéntete bien contenta, contenta, bien feliz, porque sabes que desde hoy se fue el miedo a continuar tu vida sola. Ahora te sientes valiente, fortalecida, pero sobre todo muy inteligente, sabiendo tomar buenas decisiones. Estamos regresando, uno. Seguimos regresando, dos. Estamos regresando, cuatro. Te sientes cada vez más ligerita, ligerita. Cinco, despierta. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿Bien qué? Ahora entiendo. ¿Ahora entiendes? Porque siempre me hacía la pregunta de ¿qué me llevó aquí a estar sola? Ahora entiendes. Es parte de tu aprendizaje. Sí, porque yo siempre digo, pero ¿por qué? Porque el destino me trajo aquí, está yo solita. Como ya te diste cuenta que es un aprendizaje, deja de sufrirlo. Sí, porque siempre ando, me he puesto a veces a llorar. Claro, pues claro. Que estoy aquí sola. Entonces nada más aprende y sigue. Carlos. Ese Carlos solitario, ¿no? Sí. Se me viene la imagen de esos muchachos gorditos, que andan todos sucios de carbón, de los sucios de carbón. Sí, lo tengo aquí. Te va a seguir llegando más información, vas a seguir aprendiendo más, pero recuerda, tu responsabilidad es investigar, es instruirte. Fueron las palabras al final, ¿recuerdas? Sí, la señora Luna, la viejita. Poco a poco, poco a poco tenemos que ir aprendiendo un poquito más, un poquito más. Y dice por ahí un dicho, ¿te acuerdas? Que cuando el alumno está listo, los maestros llegan. Siempre poniendo mucho amor en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Como que yo era de esa, porque me llegó la imagen de un señor caminando, pero como un apache, como los de aquí, hacia mí, así venía, como que estaba hablando como así, que tú eres eso. Como que él te decía, tú eres eso. Sí, no, o sea, la imagen de... Como que yo estaba ahí con él, haciendo las casitas. Como que estabas ahí con ellos en los kipú. ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia, Maricruz? Sí. ¿Cómo cuánto tiempo, durante cuánto tiempo me anduviste contactando? Recuérdame. Como casi 2 años ya. ¿Cuánto? 2 años. 2 años, si nos tardamos algo, ¿verdad? Qué bueno que esta vez sí te pudiste organizar, porque la última vez que estuve aquí en California fue... En Riverside. ¿En Riverside? Uh-huh. ¿Pero hace cuánto? El año pasado.
El año pasado, ¿cierto? Pero mira qué bueno que esta vez sí pudiste Yo andaba organizarte. queriendo y queriendo. Me da mucho gusto. Sí. ¿Qué fecha es hoy? 15 de mayo. ¿Del? 2016. ¿Y ahora en dónde estamos? San Diego, California. Mira, tú ya estuviste a la vuelta de tu casa. Sin querer, queriendo. Ah, no es cierto. Quédate ahí un momentito.